El tiempo de Cuaresma tiene su origen en el cristianismo. Mediante la Iglesia Católica ha logrado trascender a través de los siglos y representa los 40 días y noches que Jesús permaneció en el desierto en ayuno y penitencia. Aparte de que ser una práctica de Jesús, también en toda la tradición bíblica, el número 40, como un número simbólico que significa el tiempo que tú necesitas en tu vida para tú purificarte, para tú desintoxicarte espiritualmente, materialmente, físicamente. Entonces por eso existe los 40 años que pasó el pueblo judío dando vueltas para que se purificara de su corrupción. ¿A cuánta gente hoy en el país necesita 40 días de eso, después de la corrupción? A nivel religioso, la celebración de la Semana Mayor se mantiene igual que en décadas anteriores, según lo expresa Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, arzobispo metropolitano de Santiago. La Semana Santa fundamentalmente sigue siendo la misma. Prácticamente celebramos la Semana Santa igual que en los días de los apóstoles. Para mí es una de las cosas personalmente que me impacta. El incremento desmesurado de la población y la cultura que le influencia serán siempre un variante en las costumbres de Semana Santa. Lo que sí ahora tú notas, un grupo de personas que se van a las playas y probablemente ese grupo se quedaba en la casa y no se notaba porque era menor. Y evidentemente da la impresión de que, yo lo repito cada año, da la impresión de que son millones los que se van. Y una vez me dijo un laico, fue el que me dijo: no, señor, si de la República Dominicana se va el 10% a las playas, es un millón. Y no es verdad, en Semana Santa un millón de dominicanos se va a las playas. Representantes de la iglesia entienden que la falta de educación espiritual ha conllevado a la desenfrenada descomposición social, haciéndose cada vez más necesario inculcar valores y doctrinas a los hijos. No es una dictadura, pero si hacemos la comparación nos damos cuenta que en aquellas sociedades donde se vive el cristianismo se puede vivir más fácilmente sin delincuencia, sin violencia, y eso es algo que hay que aprender. En momentos difíciles como los que atraviesa la República Dominicana, la Iglesia Católica invita a la reflexión y purificación del alma. Deyanira López, NCDN.